Bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por venir. Us presento a la Zulema. La Zulema va néixer a Cochabamba, a Bolívia, però ja fa uns anys que viu aquí a Barcelona. És llicenciada en informàtica i té un màster en desenvolupament d'aplicacions web d'alt rendiment. Ha treballat com a freelance al seu país i aquí dins d'una empresa de desenvolupament, sobretot en PHP i WordPress. Li agrada més la terra ferma, la tierra firme, le gusta más que el mar, ¿verdad? Le gustan las plantas y los animales. Y es una gran desarrolladora con la que he tenido el placer de trabajar y con la que he tenido el placer de tener grandes charlas. Para mí es un gran placer presentarla hoy. He pedido especialmente poder hacerlo porque quería tener este honor. Así que os dejo con ella, que os va a hablar de cómo exprimir los hooks. Queríamos traer un exprimidor, lo quería traer, pero al final no ha sido posible. Y bueno, espero que disfrutéis mucho de esta charla. Yo creo que será un gran placer. Venga, todo tuyo. Gracias. Bueno, primero voy a probar la voz. ¿Se me escucha bien? ¿Más? Bueno, intentaré hablar más fuerte. Ahora sí. Pues primero agradecerles a todos ustedes por estar en esta charla y regalarme estos 30 minutos y escucharme. Como Nuria dijo, ya me presentó, yo soy de Cochabamba, soy de Bolivia, vivo hace 3 años en Barcelona. Y pues nada, vine a estudiar y sigo aquí, me gusta Barcelona y dije, me quedo un poquito más y sigo en ese poquito más. Mi ponencia es más de mi experiencia, yo trabajo con WordPress, entonces presentaré un poco lo que son hooks. Ahora conceptos muy pequeñitos porque todo el mundo ya sabe qué es hooks, cómo se las usa. Y contaré 3 experiencias que tuve en el trabajo, cómo los usé, cómo resolví unos requerimientos que el cliente nos pidió, ¿vale? Mi presentación, vale. Como conceptos puntuales, los hooks son puntos dentro del core donde se ejecutan. Estas se pueden filtrar o podemos modificar comportamiento o adicionar comportamiento o modificar datos internos del core de WordPress. Tenemos 2 tipos de hooks, los actions y los filters. Los actions nos permiten adicionar un comportamiento a nuestra web, mientras que los filters podemos modificar el comportamiento al dato en sí. Entonces, si tenemos un string y dice hola, con los filters podemos cambiar eso y que diga chao, por ejemplo, ¿no? Es una cosa. Los action tenemos 3, los más importantes, add action, do action, remove action. Y en los filters es add filter y remove filter. Cuando yo aprendo conceptos nuevos o cómo funciona, por lo general lo aplico a mi vida diaria, a algún proceso que hago. Entonces, aquí yo puse como cómo hacer una tarta. Entonces, tengo una serie de pasos para llegar al resultado y en medio de los pasos puedo poner estos ganchos, porque los hooks son ganchos, y adicionar este comportamiento o modificar. Tengo una tarta, por lo general, que sea normal, un bizcocho normal, y quiero ahora uno de chocolate. Entonces, para modificar esta tarta, tengo que adicionar cacao. Y cuando adiciono este cacao, entonces para mí ese es un filter. Es así un poquito como yo entiendo los conceptos y quería compartirles esta manera. En este último año he tenido 3 proyectos grandes y he sacado un poquito de qué se quería. Y como lo he resuelto, son 3 proyectos. Una web de vinícola, una web para socios de una librería donde se usa una API, y también un sistema de fidelización de clientes usando API. En la primera,
una web vinícola, teníamos una web ya existente que estaba funcionando con WordPress, WooCommerce, WPML y más plugins. Tenía 1000 plugins. Entonces, lo que se nos pedía en esta web, como es de vinícola, vendía cavas, vendía vinos. Entonces, querían adicionar, vender actividades, porque esta vinícola hacía una ruta de vinos, una cata de quesos, también quería hacer actividades, yoga en medio de los parrales, entonces más cosas. Y querían adaptar su web para hacer esta, pues para vender también actividades y eventos. Nos pedían vender lo que les decía, actividades, eventos, tener también actividades sin fecha. Estas actividades tenían que decir a alguien que escriba, yo quiero esta actividad, me interesa, y el administrador de la vinícola se contactaba ya con el cliente y concretaba una hora en concreto. Entonces, aquí tendría que haber una gestión del lado de backends para poder adicionar manualmente el evento. Permitir regalar una actividad, también ese era otro requisito. Tener estas reservas en un calendario. Esta vinícola usaba Outlook para su gestión de notificaciones, todo lo que es calendario, entonces teníamos que conectar con Outlook. También teníamos que tener la notificación de recordatorio, decirle, hey, tú mañana tienes un evento en tal lugar a esta hora y indicaciones para llegar. Y una notificación de un día después para decirle, hey, gracias por venir, ahora te ganaste un cupón o tienes un descuento o lo que se quiera en este mail. Aparte de eso, necesita exportar toda esta gestión, actividades, quiénes han reservado, el país, de qué país, qué código, teléfono, etc. Entonces, teníamos que exportar a un Excel todas estas actividades, todas las reservas con filtros ya determinados. Y por último, necesitábamos que esta tienda, a la hora de hacer un checkbook, adicionar un checkbook para que toda esta información que nosotros queríamos nos llegue directamente a Mailchimp y desde ahí gestionemos un envío masivo. Entonces, teníamos que capturar datos en concreto para enviárselo a Mailchimp. ¿Cómo lo hemos resuelto? Para el tema de actividades, tenemos el WooCommerce Bookings, que es un plugin. Ahora, para actividades sin fecha, WooCommerce Bookings no contaba con esa característica. Entonces, lo que hicimos es adicionar otro plugin, que es Gravity Force, y con Hooks adaptamos a la primera. Luego, permitir regalar una actividad. WooCommerce Bookings no tenía esta funcionalidad. Entonces, lo que hicimos es usar el plugin ACFE, son para los campos, y desarrollamos una notificación a medida para decirle a la persona que está regalando, tienes un regalo de tal persona y este es tu código, cuando tú quieras, puedas canjearlo. Para el tema de calendario, pues sí, WooCommerce tenía el tema de calendario en sus características, pero solo era con Gmail. Entonces, nos tocó conectar Gmail con Outlook, hacer este puentecito. Para notificaciones, para el recordatorio de un día antes, WooCommerce Bookings tenía ese recordatorio, pero para el día después no lo tenía. Entonces, hicimos un desarrollo a medida para esa notificación y usamos Chrome Events para poder mandar cada mañana se ejecute y este pueda automáticamente mandar el email. Para exportar actividades, usamos Admin Columns, que es un plugin que te permite exportar, pero este plugin te lo exporta ya a columnas que vienen por default. Entonces, si hay una relación entre tablas o que necesitas adicionar un campo, pues se hace con Hook, se puede adicionar ese dato, como lo vamos a ver a continuación. Y para enviar información a Mailchimp, pues usamos Hooks para decirle, hey, yo te estoy mandando también el país, también te voy a mandar la ciudad o el teléfono o el lenguaje en el que estoy en la página.
Vale. Entonces, en todos mis ejemplos se va a ver como el gráfico de Gravity Force, cuando tenemos el formulario. Y aquí nos dice todo lo que ejecuta a la hora de entrar a un formulario. Ejecuta los EnQuickie Script, aquí los validadores, y luego va ejecutando a la hora de enviar, a la hora de hacer el submit. Entonces, en aquí, cuando renderizamos en el formulario de actividad, las actividades sin fecha, necesitábamos decirle, mandar esta información, pero detectar de qué actividad se está enviando. Que al administrador le diga, está llegando de tal actividad y esta persona requiere tal información. Para ello adicionamos, antes de renderizar el formulario, aquí, antes de renderizar el formulario, adicionamos este hook, donde ponemos el nombre del producto, que en este caso es la actividad. En la parte, en el segundo recuadro, está el tema de MailChimp. Adicionamos el país desde donde está suscribiéndose. También hemos adicionado el lenguaje, el lenguaje con el que está visitando la web. Y esos datos se están enviando directamente a MailChimp. Y aquí tenemos un pedazo de código que, de cómo se adiciona columnas para exportar y para mostrar, que en el Admin Columns dijimos que es el que nos permite exportar a Excel o otro formato. Entonces, con esto podemos ya modificar estas columnas, tener el manejo de columnas. Como se ve aquí, estoy mostrando la ciudad, el país, porque no eran los datos por default que me traía WooCommerce Bookings. ¿Vale? Entonces, en este proyecto pudimos ver muchas cosas que no venía en un solo plugin, pero usando dos plugins y adicionando a estos dos plugins hooks, podemos encontrar la solución o el resultado que el cliente nos pedía. El segundo proyecto es Socios de una librería. Era un proyecto muy sencillo, este sí era un proyecto desde cero, donde nos pedían que un socio se pueda identificar un login básico y este pueda modificar los datos que está en el sistema central que ellos manejaban, ¿no? Entonces, mediante API, nosotros teníamos que conectarnos y los requisitos eran, primero, validar a este socio cuando está en el login y lo validábamos con API, recuperar información y mostrar esta información. Luego, guardar toda esta información en el formulario, guardar, y luego enviar una notificación al socio, mostrar una pantalla de agradecimiento y hacer seguimiento de estas llamadas, porque las personas que manejaban este sistema central querían saber qué está pasando en cada momento que un socio se logueaba, si le parecía error, si no podía loguearse. Si no podía loguearse, ¿por qué no podía loguearse? ¿Qué mensaje de error le aparece? Entonces, querían tener todo eso, el control de eso. ¿Cómo lo resolvimos? Como es una web muy sencilla, son tres pantallas. Una pantalla de login, una pantalla de la información del socio y otra pantalla de agradecimiento, nada más. Entonces, montamos una WordPress con tres pantallas. Usamos Oxygen como gestor de plantillas que nos ayuda a generar rápidamente vistas y la gestión es muy fácil. Y usamos Gravity Force para estos tres pasos. Un formulario para el login, otro formulario para el cliente, la información del socio y la otra vista es una pantalla. Aquí, cuando tú te logueas, tienes que verificar que esta persona está en el sistema central para poder mostrar su información. Entonces, volvemos a usar Gravity Force. Pareciera que soy fan de Gravity Force, pero no. Simplemente que he visto que con Gravity Force puedo jugar mucho, mucho
el tema de cómo resolver un problema. A la hora de mostrar un formulario, a la hora de hacer el submit, entonces puedo en ambos lados jugar mucho, sacarle todo el jugo, por eso es mi título Exprimiendo, puedo sacarle todo el jugo y como verán son muchos hooks, no es 5, no es 4, no es 3, son muchísimos hooks que viene con Gravity Force y en cada paso tú puedes capturar eventos. Entonces, aquí a la hora de hacer el logic, validamos la información. Y cojo el la validación, que es un filter. Y como dijimos anteriormente, el filter nos permite modificar un dato dentro del core. Entonces, si tenemos un boolean, o un valor que nos devuelve false o true, podemos modificar esto y evitar que este pase a un segundo paso. Entonces, aquí es donde verifico y digo, hey, ¿tú eres socio? Si eres socio, te dejo pasar. Pero si no eres socio, te bloqueo y no vas a pasar. Entonces, es así como manejo, sin manejar más cosas, sin hacer sistemas de validación ni nada, simplemente con hooks hago esta validación. ¿Eres socio? No eres socio. Si eres socio, te dejo pasar y te muestro el formulario para modificar tu información. Y mi tercer proyecto es un sistema de fidelización de clientes. Esta era más sencillita. Teníamos una farmacia que manejaba, que quería hacer fidelización a sus clientes, que en su web se muestre información de cupones, de vales de regalo. Estos cupones y vales de regalo dependían mucho del lugar donde están. No será lo mismo los vales de regalo, los cupones, no serán los mismos si tú vives en Girona que si tú vives en Barcelona. Pero esa lógica ya lo manejaban en el sistema central. Entonces, nosotros teníamos que usar la API del sistema central. Entonces, los requisitos serán que el usuario se registre desde nuestra web, se registre y se pueda validar esta información en el sistema central y este se guarde también el sistema central. Nosotros no guardamos nada de información, solo somos el puente para llegar al sistema central. Luego, recuperar y mostrar dicha información. Como les había contado, lo único que queríamos es saber los cupones que tiene el usuario, su información que está guardando y los vales de regalo, cheques que tenía para poder estar informado el socio o el cliente de esta farmacia. Y también, como también les había contado, que en base al código postal se le muestra una información y otra, pues tenía que permitir modificar el código postal desde la web a su sistema central. Enviar notificación. Gravity Force nuevamente envía notificaciones. Puedes adicionar tanto notificaciones para el administrador, para distintos tipos de usuario, hacer mil cosas. Entonces, de nuevo, usé para resolver esto Gravity Force. Hicimos un sistema a medida donde perdón. Hicimos un sistema a medida donde estamos manejando Gravity Forms como el puente para conectarnos con su sistema central y API también. Y luego, solo para el formulario de cambiar postal, usamos Gravity Forms. Lo demás es un sistema a medida, con que mostrara los cupones y mediante API nos devolvía toda esta información. Y como ven aquí hay un listado de qué se usó en cada requisito. En el primero, Gravity Forms. En el segundo, con Shortcut, intentamos mostrar toda la información en frontend para el socio o el cliente. Y con Gravity Forms modificamos el tema del código postal.
y también la notificación de alta de usuario. Vuelvo a poner este gráfico donde no estamos viendo información que está dando, sino a la hora de hacer un submit, pues estamos enviando una información que es un action. Y aquí es donde, a la hora de registrar el formulario, pues capturo y mando toda esta información que me manda el formulario y también capturo para mandarle mediante API y que este se pueda guardar y se modifique. Luego tengo el tema de notificación, lo que les decía, que tú puedes modificar el dato interno que está en la web, si es un string de uno a otro. Puedes, aparte de modificar este, adicionar un comportamiento también en un filter, pero sí tiene sí o sí un return, un hook filter. En este tiempo que he trabajado en WordPress, he visto como buenas prácticas que tendríamos que aplicar, o al menos yo lo aplico. Entonces, menciono como cuatro que me han servido mucho. Una es, tenemos por lo general páginas web con 20,000 plugins, y si quiero adicionar un código, pues lo adiciono en un plugin, luego no sé qué código, dónde lo he adicionado, y si quiero modificar, y si quiero mantener. Entonces, para eso yo intento desarrollar mi propio plugin de cambios, cosa de tenerlo atómico, integrarlo en la web, y cuando ya no quiero mis cambios o quiero modificar, pues quito mi plugin y ahí todo está funcionando bien. Entonces, adicionalmente para eso, utilizo Git para tener ahí comiteado todos los cambios que he hecho, qué código he adicionado y así poder detectar algún problema o eliminar alguna cosa. Utilizo también preprocesadores para el tema del orden de los CSS y pues se los recomiendo. Intento hacer un código limpio, lo más simple posible, para poder hacer un mantenimiento a largo plazo. Conclusiones. Pues, de aquí, hace unos 10 años, probablemente los hooks no se escuchaban mucho, y ahora ya es, el core de WordPress funciona sobre hooks. Muchos plugins están adaptándose a hacer su código hooks, donde nosotros podamos enganchar código, modificar comportamiento. Y como vieron también el ejemplo de Gravity Force, pues nos ayuda mucho en el desarrollo porque nos evita esto de tener que hacer un formulario. Aparte de hacer un formulario, tienes que validar ese formulario, tienes que validar dato, que sea un string, que sea una fecha, que sea. Entonces, el Gravity Force nos ahorra eso, ese ya lo valida, nos ahorra el enviar notificaciones, el Gravity Force ya tiene esa funcionalidad y lo podemos utilizar. Luego, como les comentaba, también estos detalles de las buenas prácticas de desarrollo tener un código o un plugin, un folder de plugin de mis cambios, cosa de no estropear la página o no, que no se caiga. Y importante documentar los cambios, porque siempre queremos una web mantenible y WordPress se va actualizando, los plugins se van actualizando y en cualquier momento necesitaremos como qué he hecho en esta página para poder adaptarme a la nueva actualización, ya sea de WordPress o de los plugins. Y pues nada, esas han sido como mis tres experiencias, últimas experiencias. Les invito a usar hooks, a revisar documentaciones de algún plugin para poder sacarle el jugo a ese plugin y que este te pueda ayudar a resolver el problema o el problema que tiene el cliente o a darle una solución al cliente que a él solo le importa soluciones, no le importa mucho el proceso, ¿no? Y pues, esta es mi presentación. Si tienen algunas preguntas.
La administración central que te conectas a la API, bueno, yo no lo he hecho nunca, ¿no? La administración central, cuando tú dices que te conectas a otro servicio externo, o sea, te conectas a otra base de datos, guardas en otra base de datos, uh-huh. ¿Esta conexión, me hago una idea, es por token? Sí. ¿Técnicamente de qué forma lo haces? Bueno, ellos tienen su sistema de seguridad y ya nos mandan. Por lo general, todos los sistemas que tienen está montado un servicio de estos, tienen ya documentado de cómo tú puedes acceder. Entonces, lo único que yo hago es conectarme a su endpoint y esperar una respuesta. Me puede dar la respuesta que quiera, ellos ya se encargan. Puede darme error su respuesta, pero yo no puedo controlar la respuesta que me va a venir. O sea, el dato que tienen ellos, o cómo lo hacen, o qué es lo que me van a responder, yo no lo controlo, yo solo espero. Es como si te pasara una pelota, te lo paso y tú solo te encargas de coger la pelota. Si está pinchada, si está inflada, si es roja, negra, tú no puedes tener ese control. Solo esperas lo que te va a llegar. Entonces, eso es lo que hago. Es como un puentecito. Yo le digo, hey, mándame esto, y ese me manda con el endpoint. Esa parte sí que la entiendo. No se ha entendido bien la pregunta. A nivel técnico, en WordPress, ¿en qué parte tú esto te viene documentada según cada tipo de... La documentación que tú dices viene documentada según lo que te pasan, los métodos de conexión? Lo que tú me preguntas es cómo yo me conecto ahí. ¿Es un pedazo de código? ¿Que insertas? En... Dependiendo. Por eso, ¿De qué tipo de servicios sean? No, dependiendo dónde yo necesite, en qué momento necesite esa Pero información. Pero previamente te autorizan. Claro, yo le mando con la autorización, con el token. Es decir, si yo quiero hacer el login y que este está en su sistema central, yo entro. La persona pone los datos en mi web, en el frontend. Entonces, a la hora de hacer submit o a la hora de hacer login, yo lo que hago es estos datos se lo envío al sistema central y el sistema central ya me devuelve una respuesta. Pero lo que me encargo es hacer eso, yo enviárselo y esperar una respuesta. Respuesta de true o false. Pero estas respuestas también ya vienen documentadas por... Oye, no sé si te respondí. ¿Alguien más por ahí? Hola, Zulema, gracias. Una pregunta para los que somos novatos en el mundo de los hooks. ¿Qué proceso nos recomiendas? Porque a mí me cuesta entender por dónde empezar a documentarme, en qué interrupción ir a buscar para hacer tal acción. O sea, ¿el manual está bien estructurado en ese sentido? O sea, ¿tengo que leerme todo el manual para saber qué ir a buscar? Bueno, lo primero que yo hago es, tengo el problema y cómo voy a resolver el problema. Hago mis pasos de cómo resolver el problema. Y en cada paso, ¿qué puedo aplicar yo? Por ejemplo, el login, vuelvo con el ejemplo. Y aquí puedo hacer un formulario a medida. Con un shortcut adiciono y le pongo el formulario. Pero necesito hacer esta conexión con la API. Necesito un validador que me valide el email, el password y que no sea campo blanco. Entonces digo, mejor me uso un plugin, Gravity Force. Meto el plugin. Entonces, a la hora de hacer enviar o login, pues necesito capturar estos dos datos y yo procesar. Gravity Force ya me lo va a validar. Entonces, lo único que hago es coger estos datos, los envío al sistema central y este me devuelve una respuesta. Y yo modifico, o sea, analizo esta respuesta, si es true o false, o las respuestas que vengan, y solo mando mensaje. Entonces, es así. El siguiente paso ya me imagino es otro formulario donde tengo que mandar... Una especie de primero te planteas las necesidades y luego vas a la búsqueda de, vale... ¿A quién encuentro? Sí, ¿qué recursos tengo? ¿Qué plugins me pueden ayudar para resolver esto? Pero la idea es, no, este plugin lo voy a usar para esto y este para que valide y este para que envíe. Entonces, evitar eso y con los hooks se puede evitar porque haces un proceso. Vale, gracias.
Es una pregunta que tiene un poco de relación con lo que ella dice. Imagínate que la farmacia me da acceso a una API para obtener los cupones de un usuario. Entonces yo uso un hook o un gancho o un hook o un shortcode, uh-huh. un trozo de la web de WordPress para llamar a esa API. Uh-huh. Esa API es una URL y entonces ahí escribo un trocito de código PHP que no es PHP propio de WordPress, sino que es PHP común, que ese trocito me llama a una URL. Uh-huh. Y espero respuesta vía AJAX o lo que sea. Y eso es lo que me está devolviendo la pelota. ¿Sería eso? Sí, 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 sí. Pero cabe la posibilidad... Perdón. Pero cabe la posibilidad de que sea interna. O sea, que yo pueda crear... Es que me pensaba, vale. ¿Cabe la posibilidad de que de que yo pueda crear las propias conexiones internas dentro del mismo sistema WordPress? No de una API externa, que pueda crearla. WordPress ya tiene, o sea, ya está dicho. Exacto, que yo me imagino, ¿no? Te he dicho, yo ya tengo mi API creada. Uh-huh. Está en otra base de datos, pero yo tengo mi propia base de datos de WordPress. ¿Ya? Yo puedo crearlo allí, directamente. Si quieres, pero tienes dos información duplicada. Necesitarás en algún momento actualizar esta base de datos de WordPress, porque tienes otro sistema igualito. Entonces, ¿qué tal si este sistema externo... Pero en el caso de que no lo tuviera, de que no existiera ese otro sistema. El mismo lo, sí. Lo uso. Entonces, no haces la llamada a otro sistema, simplemente lo guardas en la base de datos de WordPress. Y usas hooks suficiente. También. Sí, suficiente. A ver, una más por aquí. Para clarificar un poco esta idea. Las reglas de cómo puedes acceder, qué puedes preguntar, etcétera, te las va a dar el sistema central. O sea, tú esas reglas no las puedes modificar. ¿Vale? Para que tú puedas preguntarle qué cupones tiene, él en su API tiene que tener documentado cómo accedes a ese campo, el token que requiere, etcétera, etcétera. Y esas reglas ya están ahí, no las va a cambiar porque vayas tú con un WordPress. ¿Vale? Se aclara un poco más. Sí. Pero sí, si tú quieres modificar el dato y solo tienes un WordPress, también puedes usar. Ya no haces esta llamada a un sistema central, lo guardas en WordPress como en un postmeta o lo que quieras. Bueno, si no hay más preguntas, te quiero dar este regalito de parte de toda la organización. Gracias.